aquí en N. Rencal, vamos a Piano para recoger el vehículo que vamos a coger y nos lo llevamos, Leopoldo. Nos vamos derecho para San Pedro, bien montado. Necesitamos un buen vehículo rentado. Nos dijeron, dale para Nene Rencar. Llegaron a la mano, llegaron donde la gente. Pero hay un problemita. Si tú quieres guardarte ahí, porque yo sé que vamos a seguir trabajando. Hay un problemita. ¿Qué pasa? Yo ando en un vehículo y necesito llevarme otro. ¿Quién puede llevar el otro? Ay, nosotros tenemos la gente, manito. Pero tú crees que él puede manejar. Ah, no sé, si se va al paso, tú te puedes ir al paso atrás de mí en un Que yo no sé manejar, tú estás loco, concho. No estás haciendo así que yo no sé eso. ¿Cómo así que usted no sabe manejar? ¿Eso es fácil? Es que nosotros tenemos la confianza de entregarle el vehículo a él. Ah, pues dale la llave, nosotros no lo vamos a llevar, no interesa. Claro que sí. Mira aquí. ¿Qué se van a llevar? Tenemos diferentes tipos de vehículos. ¿Usted cuál sabe manejar? ¿Cuál tú vas a querer llevar, Teliosa? Que Dios te ayude a manejar, coño. No te estoy diciendo, tú estás loco. Aquí, Dios, por ven favor. aquí, al lado aquí, no hay problema. Ven, aquí te voy a poner eso ahí, ven, para tirar un foto. Aquí. ¿Cómo llamaste? Después de Federico, yo firmo tú mismo. Después de Federico. No, nadie puede firmar por ti, ¿qué firma? Eso es importante. Pero sea el diablo, ¿qué coño? De ese lado, de ese lado ahí. Todo socorro. Ey, cuidado, ¿viste? Tira un foto ahí mismo. Ahí. Está bien, ahí ya. Yo. Pero usted escribe bonito, ¿qué usted está quejando? Y se va a llevar un carro, un vehículo caro, manito, aquí. ¿Lo puede sobrino? Bien. Ya, vamos para afuera a buscar el lo que necesita la cédula de él. Oh, sí, mano. Ven, ven, yo puedo darle tu Pero cédula. Tengo cédula. Ya tú firmaste. Coño, la cédula obligado. La cédula obligado. Pero tengo cédula, no tengo cédula. ¿Y para qué tú firmaste, chulo, si tú no tienes la Pero cédula? Coño, borra esto, coño, maldito cédula. ¿Cómo borra? ¿Cómo borra? De Nené Rencal. Usted se fue sin pagar el vehículo. ¿Entiende? Sí. Sin pagar el vehículo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos entonces? Pero nosotros le firmamos ya. Sí, pero ¿y los cuatro? ¿Quién lo va a dar? Pero el Leopo mismo firmó. Sí, pero no dejó ningún dinero, ni firma de cheque, ni tarjeta de crédito, nada. Oh, espérate, espérate, dame un segundo, espérate. Ay, mi madre, toma, habla con él ahí. Ay, Dios mío, que yo hablar con él, coño, bro. ¿Pecaso yo? ¿Qué yo que te quiero Espérate, decir? Para que él tú le responda a lo que él te pregunte. Él te está escuchando ahí. Agarra ahí, que voy a manejar. Buenas tardes, adiós. Va, deme. Venga acá, ¿usted cree que no va a engañar a los otros? Ay, coño, que yo estoy comprando nada aquí, coño. ¿Qué es lo que necesitan? Pregúntale. ¿Eh? Pregúntale que qué es lo que necesitan. Oye, señor, lo bueno es que aquí hay cámara. Yo voy para la justicia. Aquí hay cámara. Oye, va para la justicia. Ya, averigua tú. Yo no tengo que saber que vaya para la justicia. Porque yo no he comprado nada. Ven acá, tú vas para la justicia a poner una querella a nosotros, ¿eh? Si usted no viene aquí y pide disculpas, yo me voy a poner querella al cual. Está bien, espérate, pero tú le vas a poner una querella al que firmó, yo no te he firmado. ¡Mira, que el diablo! ¡Tú estás loco, coño! Al que firmó, al que tenía la gorrita, al que tenía la gorrita, ese fue el que firmó. Espérate, espérate. ¡Coño, tú maldito! ¡Dale el diablo, no sale, coño! Oye, tumba eso de la querella, tumba eso, yo voy y resuelvo esa cosa. Déjame ir, Leopo, toma, déjame manejar. Manejar. Dile que tumbe eso, que yo voy y resuelvo, dile. Dile que olvide la querella, que yo voy y resuelvo, dile. ¡Que tumbe eso de la querella! Está bien, pídele disculpa, dile disculpa. Ya, está bien. Oye. Dile disculpa para tranquear ese teléfono, Hino. Dile, dile. Pídele disculpa, que él está ahí. Disculpa. Vámonos, coño. Coño, otro día no me pasa, coño. Pero pues yo estoy sintiendo unos dolores de barriga desde hace rato. Mal, mal, mal. ¿Y luego cuando hace pupú? No.
Oh. Es como, son como cólicos normales, no deseo de ir al baño ni nada. Oh, pues eso. Ay. Entonces, toma tiene agua de naranja, que eso es bueno. Ay. Naranja agria. Pues yo estaba así y me quité, y con eso se quitó. Mm. Ay, coño. ¿Tú algo que has comido? Digo yo. De nada. Oh, oh. No, no, pero tírate tu viento que quieras, no importa. Sí, es que esa vaina me mata. Bueno, mí, claro. No, abre esa persiana. ¿Y para qué? Para que bajo el peo se vaya. No, hombre, eso no hieres. Coño. Pero abre a hombre que no tenga que. Coño, me duele la barriga, espérate. Ay, coño. Ay. El yo comer fruta y cosas, eso me alivia, ¿me entiendes? Y no me dan tanto dolor de barriga ni nada. Pero Dios mío. Pero baja ese vidrio, hombre, que coño, usted tiene que estar aguantando bajo el peo. Eso no es nada, hombre. Pero que baja el vidrio, que no sirve nada. Ay, Dios. Coño, maldito sea el diablo, coño. Ay, ay, ay. Ay, coño. Ay, Dios mío. Voy a tener que coger para la casa. Yo no puedo estar así, no, Leopoldo. Ay, 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 ay. Ah. Ay, coño, estoy hasta sudando, hermano. Gracias a Dios que tú eres buen amigo mío, que si fuera otro no me aguantara los peos aquí adentro. ¿Eh? No quiero entrar. Ay, no, Leopoldo. No, pues ya está bien. Entonces. Mucha salud. Bebe tranquilo, salud. Ya, ya. Ay, mami, una cuca que quiero esta noche. Te voy a buscar una cuca hoy. Al paso, abre el paso. Te voy a buscar una cuca hoy. Que abre el paso. Te voy a buscar una cuca hoy. ¿Eh? Te voy a buscar una cuca hoy. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Si yo sabes quiénes son. ¿Cómo va a ser, Leopoldo? No, yo, cállate, al paso. Yo no sé quiénes son, te estoy diciendo. Es que a mí me quiere todo el mundo. Enamórala, dile algo, Leo, porque tú quieres una cuca hoy. Quiero comida esta noche. Ven ahí. No hay comida. ¿Ya sabes lo que es? Tengo años que no veo eso. Cuidado. ¡Papi! Cuidado. Dale, dale. Leopoldo. Dígame. Usted dejó un teléfono de los Yangos aquí en Agua, en la Mariano Pérez, esquina Altagracia, y no ha pasado a buscarlo. ¿Es Leopoldo que me habla? No, no habla, no, no me dice nada. Yo ando con él en los bolsillos, no me dice nada. Que no suena. Que no, no, no suena. Pero me habla Leopoldo, el papilino de 3.5. Sí. Ok, sí, el teléfono está listo porque usted vino aquí incluso. Yo no he ido por ahí. Una jovencita y me dijo, factúrame un iPhone 8, que yo vengo con mi esposa a buscarlo y no ha pasado por aquí. Te vengo a buscarlo, tengo yo aquí, en mi bolsillo. No, o sea, que tú mandaste a decodificar un iPhone 8. Bueno, yo no sé, yo que yo... Claro. Ya está ahí, está. Dile que ya, que ya. En Agua, en la... Calle Mariano Pérez, esquina Altagracia, en Nagua. ¿De dónde es eso, Nagua? ¿Para dónde que Nagua? ¿Para qué lado es eso? Nagua. Entonces, él dejó su cédula y todo, ¿verdad? Claro, él mandó que lo facturaran, que facturaran el teléfono. Pues lo que hay es que ir a buscarlo, si está descodificado, desbloqueado. Pero si que yo le llevo el teléfono mío aparte y no es este que tengo en los bolsillos. Pero que ese no coge llamada. Es uno que tú dejaste donde Ángel. Pero bien, ya está. Ese señor es un charlatán. No, porque él vino hace días y no ha venido a buscar ese teléfono aquí. Pero yo no he llevado el teléfono aparte, yo no lo he llevado. Él me dice que... Usted vino con una jovencita que era de que su novia. Oye, coño. Ven acá, eso está raro. Pero ¿a dónde? ¿En qué dirección? Pregúntale. Ok, pues entonces pregúntale qué vamos a hacer con el iPhone que él tiene aquí. ¿Qué van a hacer con el iPhone? Pero es que yo he llevado uno a país.
No, no, tú llévate uno, pero para que lo decodifiquen. Leopoldo, usted vino con una jovencita aquí a buscar el teléfono. Pero pregúntale si lo decodificaron. Pero que yo no... ¿Con quién yo he ido para allá a joder con teléfono, hombre? Eso... ¿Usted vino aquí? Pregúntale si lo decodificaron, si coge llamada, Leopo. ¿Si coge llamada? ¡Claro! Pero no es claro este. Sí. No. Aquí usted facturó el polo, el protector, todo. Pero Dios mío. Se acabó de originar todo. Dile que ese no fui yo, hombre. Yo lo he llevado, yo fui yo. ¿Leopoldo Severino? Sí, sí. Ese es la copia de este, tú lo llevaste. Entonces ellos lo tienen, ya lo decodificaron. Para cuando tú lo pases a buscar, ya tú puedas recibir llamadas. Reparamos. Hacemos todo lo que tenga que ver con la comunicación. El tuyo no hay que repararlo ni nada. No, no lo sé, porque yo... Parece la televisión. Sí. Yo no lo ve. Él me lo está enseñando aquí, el celularcito que él tiene, Ángel, pero este celularcito está como chipiricúquiri. Ok, pues entonces pregúntale qué vamos a hacer con el iPhone que él tiene aquí. ¿Qué van a hacer con el iPhone? Pero es que yo llevaba uno para ahí. No, no, tú llévate uno, pero para que lo decodifiquen. ¡Leopoldo! ¡Ey! Usted vino con una jovencita aquí a buscar el teléfono. Pero pregúntale si lo decodificaron. Pero que yo no... ¿Con quién yo he ido para allá a joder con teléfono, hombre? Eso... ¿Usted vino aquí? Pregúntale si lo decodificaron, si coge llamada, Leopo. ¿Si coge llamada? ¡Claro! Pero no es claro este. Sí. No. Aquí usted facturó el polo, el protector, todo. Incluso me dijo que él no tenía cédula, que él no tenía cédula. No, exacto, él no tiene la cédula. ¿Quién? Ahora mismo, ya te la entregaron. Eso fue él que vino aquí, yo necesito que venga porque él tiene que pagar ese desbloqueo. ¿Cuánto sale un desbloqueo allá, Ángel? Eso depende del desbloqueo, era un iPhone 8 que él trajo de bloquear, nosotros lo estamos desbloqueando a 2,000 pesos. Eso desbloqueo. Chacho, coño. Espérate, porque él me está diciendo como que no es él ni nada, espérate, habla con él ahí. Leopoldo. No soy yo, fue otro. Yo le llevaba teléfono. Leopoldo, pero usted vino aquí a Nagua, a la Mariano Pérez. ¿A dónde es Nagua? Nagua. Dile que te dé la dirección de allá. ¿Y vino a traer ese teléfono? Yo no he llevado este teléfono, parte, hombre, coño. ¿Cuál es la dirección? Danos la dirección, Ángel, para ver. Un saludo para Alfred Barber. Un saludo para The Hackers 1120. Un saludo para Máximo Manauri. Un saludo para Janiel Rayita Abajo, Conga Rayita Abajo, RD. Si tú quieres ser saludado, solamente tienes que compartir uno de nuestros videos y mandarlo al Instagram @ con Sotoblog. Hasta aquí los saludos. Pero, ¿qué tanto tú? ¿Por qué dejas esa vaina? Coño, por el cabo del diablo. Me voy a pie para mi mami. Leopo, tú te enamoras hasta andando en pasola. A ti en adelante, cállate, déjame que yo hable toda la mierda que yo quiera. Pero mira adelante tú. Sí. No quiero problemas.